Las panaderías, blanco fácil parece de los delincuentes. Sí, dos ataques, dos delitos, al menos dos los denunciados en esta madrugada. Lo único bueno a destacar, si es que algo podemos decir que es bueno, es que ingresan durante la madrugada, entonces no corren riesgo, no corren peligro ni los empleados ni los eventuales clientes. En este caso, esta es la que está ubicada en San Martín Norte. El local está ubicado allí, sobre calle San Martín y Suipacha. Él o los delincuentes, no se sabe, solo necesitaron una piedra, un adoquín, un poquito de destreza también. Y bueno, como ya se lo hemos contado cuántas veces, infinidad de veces, lo hacen estallar contra los vidrios y a partir de allí ingresan. Para San Martín y Suipacha, sí, o sea, pleno centro de la ciudad. ¿Y cuántas veces hemos visto este tipo de casos, no? Donde con total y absoluta impunidad, lo único que tienen que hacer es agarrar una piedra y hacer un destrozo y robar lo que pueden llevarse y no los agarran. Y además, en cuestión de segundos, te diría nada más, es lo que suele pasar cuando vemos, chequeamos, nos acercan las cámaras de seguridad, ¿no? Y las filmaciones de cada uno de estos locales. La particularidad en este caso, puntualmente, ahí en San Martín Norte, es que debutaron en el delito. La primera vez que los atacan de este modo en esa sucursal. ¿Y qué es lo que se llevaron? Bueno, imagínate, ¿qué pueden sacar de una panadería? Quizás un poco de mercadería, muy pocos pesos que dejan dentro de la caja registradora, muy poco cambio. Y en este caso se llevaron la balanza, como uno de los elementos más importantes, y también una pava eléctrica.